Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos mis queridos amigos, bienvenidísimos a mi canal. Yo soy el Rey Gato y este es otro capítulo, episodio y emisión del buen Amigin Survival, un anime en RPG, anime en RPG, RPG en anime. Bienvenidos mis queridos amigos, y bueno, como va a ser una tradición de este canal, vamos a leer uno de los comentarios. Vamos a tomar un comentario aleatorio y lo voy a leer. Y este me tomó por sorpresa porque el amigo Carlos Daniel Castillo Zapata me tuvo un comentario donde él, en contexto, creo yo, porque ya después ya no respondió, se confundió con que yo había subido un video donde yo mostraba cómo atrapar un aqua guerrero. Eso es lo que entendí en contexto. Aquí voy a poner el comentario. Pero bueno, quiero aclararles que no se puede atrapar a Aqua Guerrero ni ninguna otra evolución 3, ni con el dado de 6, ni con el dado de 8, porque aparece un signo, y ustedes están viendo en pantalla, cuando intenté atrapar a Rugidos, aparece un candado que dice, este amiquín no se puede atrapar, lo tienes que conseguir por otros medios diversos. Y eso es en referencia a que solamente se puede conseguir a través de evoluciones. Si ustedes llegan a ver videos donde el clickbait dice intento atrapar a un aqua guerrero, intento atrapar a rugidos o lo que sea de este tipo, la verdad es solo clickbait. Bait quiere decir que pues prácticamente es una trampa, es un cebo para que caigas y caigas para que vayas a la vista o que vayas a ver ese video. No caigan en esos, ellos son scammers, son fraudulentos, son creadores de contenido fraudes, así que no caigan, amigos, por favor. Y bueno, pues ya estamos en el video del día de hoy, así es, por fin voy a hacer la meseta Forja Tormenta, se las voy a enseñar a hacer económicamente. Todos estos comentarios me llegaron de enséñanos a hacer la meseta Forja Tormenta económicamente, ¿cuándo vas a subir el video de la meseta Forja Tormenta? ¿Qué rollo con la meseta Forja Tormenta? ¿Me están haciendo puré en la meseta Forja Tormenta? ¿Me están deshaciendo en la meseta Forja Tormenta? Y bueno, está claro que la meseta Forja Tormenta está hiper difícil. Hoy en día la verdad es que se subió muchísimo la dificultad del escenario, y en contexto con el video del día de ayer acerca del amidado de 8 y su creación, necesitamos la savia ácida para reparar nuestra armadura de nivel 3, reparar una de las armas de nivel 3, y también la necesitamos para terminar una de las mesas de trabajo, que es la mina, que es mi caso, y es por el tema que voy a ir a farmear esas plantas. No obstante, pues las necesitamos también para hacer los amidados de 8 y con ello pues los extractos ácidos. Entonces, amigos, pues ya estamos preparados para ir a la locación. Yo el Rey Gato les aconsejo que si no quieren gastar absolutamente nada o no mucho, recuerden que cada vez que tú vas al portal místico, bueno, yo le digo portal místico, teletransportadora, como ustedes le quieran llamar, esta cosa que está aquí al lado del árbol del nexo, ustedes recuerden que hay una entrada rápida hacia Ecos de Piedra. Si la recuerdan, ¿no, amigos? Si la recordamos, Rey Gatuno. Entonces, como se puede ver ahí en el mapa de Ecos de Piedra, y con la nueva reestructuración que hicieron a partir de la actualización 0.7, ustedes se pueden percatar en esa parte que estamos a nada, a solo pasos de llegar a la meseta Forja Tormenta. Y con ello hay un teletransporte diario gratuito. Si tú lo quieres utilizar de manera rutinaria, te tendrías que estar gastando 5 gemas de nexo. Pero yo te recomiendo que si vas a empezar a farmear meseta Forja Tormenta, utilices el teletransportador al menos una vez, pero que estés totalmente preparado para ir a la zona. Y entre tanto, pues les tengo una noticia buena y una mala. Pero vamos a utilizar el teletransportador y se los cuento ahorita que estemos en la meseta Forja Tormenta.
sí, amigos, estamos aquí en la meseta Forja Tormenta. Y bien, como pueden ver, miren, la verdad es que la nota de la actualización no dice nada de la redistribución de la meseta Forja Tormenta. Sin embargo, aunque la distribución pasada era la misma y solo agregaron los árboles del Nexo Rojo o árboles malignos, siéndoles bien honesto, aún así estaba bien complicada. Y esta no es la excepción. Ahorita está más complicada, pero por el punto de la distribución de evoluciones 2, número 1. Y número 2, la distribución que nos importa, que es la de los recursos. Ahora los enemigos o los amiquines salvajes están en puntos estratégicos para defender claves los recursos. Ustedes ya se percataron, los recursos están totalmente aquí. Permítanme, se me fue la onda. Los recursos están aquí, los recursos están acá y los recursos están como por ahí más o menos, ¿no? Están distribuidos en un punto donde estén agrupados todos los amiquines y no puedas llegar tan rápidamente a ellos sin haber combatido con ellos. Es por ello que les digo y les reitero, aquí hay una noticia buena y una noticia mala. Voy a comenzar por la mala. La mala es que el escenario es increíblemente difícil. De donde y por donde lo vean, va a ser difícil de aquí hasta que se les ocurra cambiar o modificar la dificultad del escenario. La verdad, y con la situación que yo veo en Amiquín, la gestión de la comunidad a través de las redes sociales como en Discord, la verdad yo no creo que vayan a hacer estos cambios. No recientemente, ni a futuro, ni aunque haya muchos reclamos y sugerencias por parte de los jugadores. Tienen que entender una cosa, aunque haya juegos que se sientan, que toda la gente se empieza a quejar, que se sientan abandonados y empiece como mucha histeria por los cambios en el juego, la verdad es que a veces no los hacen, amigos. Y no es el punto que yo estoy diciendo que no funcione, sino que, sin embargo, como lo mencioné en actualizaciones pasadas, en videos pasados, debe de haber una unidad de jugadores donde todos realmente se quejen por lo mismo, si no, no va a suceder absolutamente nada. Hay jugadores que simplemente se la pasan en el juego y no necesariamente entran a YouTube para ver un video o entran a la comunidad de Discord. O sea, ellos están como en su rollo, ¿no? Y aparte, pues son como gente muy pasiva. Entonces, hay muchos temas que involucran el hecho de que vayan o no vayan a cambiar la dificultad del lugar. Yo no creo que esté bien el hecho, o sea, yo no creo que esté bien distribuida la dificultad. Creo que hay un punto donde pueden nerfear un poquito el escenario con respecto a los árboles rojos del Nexo, como ustedes le quieran llamar, los árboles malignos. Y por ende, ante la situación que yo estoy diciendo, esa es la mala noticia, que la dificultad se va a quedar así. Y entre tanto, necesitas sí o sí venir super equipado. O sea, necesitas traer equipo bien. Y realmente, pues esto es lo que te soporta. O sea, no hay más. El equipo que te soporta es este. No traigo las gafas porque me voy a dedicar, traje dados para ver si puedo atrapar un par de amequines buenos. O para quitármelos del camino. Número 2, traigo un satélite porque pues realmente no tengo los recursos para hacer el satélite, el otro, el satélite mejorado a este. Y lo demás pues son recursos que yo ya tenía. Inclusive pues tuve que reparar mi brazalete para traer 3 amiquines. Y bueno, pues lo mejor es quitárselo y ponérselo. Pero tienes que hacer el switcheo, los cambios de amiquín, porque aquí sí importa que seas estratégico con ellos, porque en tu primera visita tienes que invertirle todo lo que puedas para estar entrando y saliendo del lugar. Esa es la mala noticia. Creo que hasta el momento no he podido aterrizar una idea para no utilizar menos de estos recursos ahora, porque inclusive con estos te mandan a dormir súper mega rápido. Esa es la cuestión. Y bueno, pues Rugidos no solamente está en la zona céntrica. Antes Rugidos, pónganle ustedes que estaba como por aquí, que es la zona del centro, que de hecho ya es muy fácil llegar, y ahorita vamos a hablar de ella. Rugidos está como por acá, Rugidos está como por acá, entonces pues te lo puedes topar de repente en todas partes.
O sea, la verdad es que el escenario se presta para morir en donde quieras. Y no quiero bajonear a los jugadores nuevos que estén viendo este video, la verdad. Y tampoco quiero seguir bajoneando a los nuevos, a los veteranos o como ustedes se quieran llamar. Los que ya tienen más tiempo, pues. La cuestión es que la meseta Forja Tormenta, y regresando a mi conclusión, va a seguir siendo el escenario más peligroso hasta ahorita en Amikin. Y eso que es el cuarto, o sea, ni siquiera hay muchos lugares como para donde farmear. Y el cuarto que dice que nivel 25, pues es como nivel 45, yo creo, la verdad, es el doble. Y bueno, pues esto trae referencias con mi video de por qué subieron la dificultad del juego. Y si quieres, pues te puedes pasar a ver ese video donde toda la teoría es totalmente comprobada. Y al final esa teoría se volvió realidad, se volvió canon, ¿vale? Entonces, no se hable más. Ahora les voy a decir la buena nueva, ahorita que traigo aquí el mapita de la meseta Forja Tormenta. La buena noticia, mis queridos amigos, es que ya sé cómo llegar a los recursos más valiosos. ¿Cuál es el recurso más valioso que ahorita tiene la meseta Forja Tormenta? En pocas palabras, es la savia ácida. Y la savia ácida, pues ya les dije para qué nos sirve. Y sobre todo para que podamos craftear esos dados, los amidados de 8. La primera ruta que vas a utilizar es esta. Te vas a ir por este camino aquí, en donde empieza la rayita. No sé si puedo hacer un zoom más grande, no, creo que hasta ahí llegó. Ahí donde se alcanza a ver la flechita del personaje, vas a empezar a utilizar esta ruta. Vamos a... ahí ya no la puedo jalar un poco más. Es como por así. Luego, desde ese punto donde nos quedamos, que es por aquí. Aquí es una zona de interés, donde va a haber plantas. Hay evoluciones nivel 2, así que pues hay enemigos muy pesados. La segunda es esta hasta acá. Aquí son los dos lugares de interés más rápidos a los que podemos llegar a las plantas o a las savias ácidas. Ahora, no todo tan extraño para los jugadores más aventureros y tenaces de Amikin. Pues la verdad es que ya podemos encontrar al Zappy Shiny. Así que pues si llega a salir o te llega a salir, pues ya tienes un pequeño trofeo, ¿no? Digo, de entre tanto, pues es como lo más peor de todo. Aparte, pues si eres un jugador que apenas está haciendo su equipo de amiquines de trabajo, aquí puedes conseguir Ascualinces y puedes conseguir también Coleguit, lo cual es, pues, te van a ayudar muchísimo. Es más, los pones a ellos nada más a trabajar y son como lo mejorcito, ¿no? Lo bueno es que salgan con las habilidades laborales, ¿no? Que es la de trabajo o aceleración laboral. Esos son los puntos de interés. No te metas acá, no te metas un poquito más abajo, acá tampoco. Ahí les voy a poner unos tachecitos. Así que bueno, esa es la buena noticia, que ya designé la ruta necesaria para llegar a las flores. Aún así es mucho combate, aún así está muy peligroso. Así que bueno, pues vamos a darle, no tengo nada más que decir. Ah, otra cosa, pues es que si traigas amiquines bastante fuertes, que traigas un búho nivel 40, tal vez un castor para que te aguante los ataques eléctricos, pero sobre todo búhos, porque aquí lo que abundan son amiquines del tipo tierra, entonces ten mucho cuidado con eso. Entonces, si traes varios búhos, unos 3, yo creo que sí te farmeas la zona en una carrera. Eso es el tema, ¿no? Basta de teoría, creo que ya me llevé mucho, ya me llevé 8 minutos así. Después de todo ese bla bla bla, vamos a poner todo en práctica. De hecho, pues yo nada más tengo un búho. Vamos a sacar a Doblex, lo van a hacer papilla. Mi acualisco y sobre todo, yo creo que un cuerno llama. Uno de mis mejores cuernos llamas, ¿no? Entonces vamos a entrar por las partes que les digo. Hay que tener cuidado con estar aventando a los amiquines sin combate de una manera, como poniéndoselos de frente, como lo acabo de hacer. Ahora sí que pónganse atrás de la amiquín para que no les vayan a hacer tanto daño. Vas pasando por la zona. Les digo, aquí es quitarse a todos del camino. Mira, ahí hay unos ciervines, hay un par de búhos. Lo único, otra cosa que tienen que arreglar definitivamente en el juego es la IA de la amiquín. Porque hay veces en que están atacando a tu amiquín y se queda ahí como parado sin hacer nada. Se queda todo Chin, ya me, ahora sí ya me atacó ese raíces. Y la defensa, como bien les acabo de decir, es muy importante traer muy buena defensa.
Entonces, es relax. Aquí hay que andarse relax. Miren, ahí tenemos un Zappi. Es un Zappi normalito, 33, no pasa nada. Miren, ya hay combate doble. Y es que tienes que llevarte a los amiquines poco a poquito. Porque si te metes mucho en la zona, lo que va a suceder es que todos, entre todos, los amiquines se ayudan. Y aquí tienes que aprovechar también muy bien las esencias eléctricas. O te llevas a Zappi o te llevas las esencias eléctricas. Vamos caminando relax. Ya vimos nuestra primer flor. Hay que llevárnosla. Nuestra primer flor. Seguimos caminando un poquito más derecho, con cuidadito, porque ya como pueden ver el búho ya está increíblemente destrozado. Se los aventamos. Digo, también crearon el lugar porque ya para este punto necesitas tener evoluciones 2 con algunas estrellas. Eso ya es más que obvio. Aquí relax, ¿eh? Aquí es tranquilo, no te alteres. Y entre menos gastes armas y eso, pues mejor. Pero son unas por otras porque pues vas a estar gastando energía de tu amiquín o vida, como tú le quieras decir. Ahí hay un dado de hecho tirado. Vámonos relax. Ya llegamos a la primera parte donde están los amiquines evolucionados. Inclusive ahí tenemos a uno que ya nos está viendo feo. Creo que es un coleguit. No sé si llevármelo, la verdad es que ya tengo todo bien mi party. Todo mi team de trabajo. Miren, es un Zappi. Vamos, hay que tener cuidado con el coleguit. Y esa parte 43, aquí yo creo que sí le voy a ayudar. Sí, aquí sí ya. Aquí sí es ayudarle. Sí, miren, acabo de llegar a la parte de las flores. Ahí está la primera parte de las flores, amigos. Entonces esa es la primera, ¿no? Para llegar. Luego vamos caminando otro poquito, vamos a la segunda parte. Creo que era por acá. Ah, no, sí es por aquí, ¿no? Es por aquí, vas relax. Sí, sí es por acá. Es que todavía me pierdo, todavía no me aprendo bien el camino. Hay mucho polímero acá. Ahora salió polímero, ahora no hubo plantas. También, sí, ya están las plantas, ya las vi. Así que pues con cuidado porque vean, aquí llegas y a lo que van los amiquines a hacerte polvo. A reducirte a cenizas, ¿cómo se llama? Esos llamabúos. Sí, ahí está la otra plantación de plantas, ahí está, bueno, de flores. Digo, aquí si quieres ayudarle, pues genial, ¿no? Miren, ahí está, amigos. ¿Cómo ven? La plantación. Y bueno, ya a partir de este punto, dejen nada más, vuelvo a fijarme en el mapa. Sí, aquí es donde llegarías hasta la siguiente parte, que es esta. Que todavía me pierdo un poquito con este nuevo mapa. Pero pues yo les digo que no se metan tanto y que marquen solamente un camino. Solamente intenten marcar un camino para que ese mismo camino ya esté limpio de tanto amiquín. Aquí los amiquines andan más a las vivas, ¿eh? Y tienes que tener mucho cuidado. Miren, ahí están las otras plantas, pero ahora hay un nido. También hay una planta atrás de un cuerno llama. Ya lo de antes se acabó, eso de llegar así por escondidas y todo. Ya se acabó. Miren, aquí va a haber otro mapa, una entrada o algo así. No la había visto, ¿sí? Es como una entrada hacia algún lugar. Pero bueno, no nos interesa eso porque a nosotros lo que nos importa es llegar accesiblemente a todos los recursos. Miren, inclusive ahí te dice, mejora tu maestría de captura. Y tengo el dado D6 y ese es un cuerno llama. Así te aparece el logotipo si tú intentas atrapar a un acuaguerrero o a un rugidos. Así aparece, igual con el candadito. Nada más que ahí pues vamos a tener un poco de precaución. Y a tratar de esquivar a esos amiquines. Porque creo que se andan ahí viéndonos. Nada más. Aquí es cuidado. Aquí nada más hay que traer cuidado, papus. Y ser muy inteligentes con tus movimientos. Miren, por ejemplo, de que limpié el camino me puedo llevar inclusive este hierro, ¿no? Y ya te pones igual la mochila cuando ya la vayas a ocupar o ya no tengas el espacio. De hecho, creo que exageré con los dados.
Y ahorita que lo pienso, no los voy a ocupar a menos de que me encuentre un susurro o algo así, porque tengo ya todo mi party de amiquines laborales. Y ahorita me voy a llevar eso. Y yo creo que esas vallitas también. O sea, de un combate nada más, vean. De un par de combates, mi búho ya está destrozado. Si tú quieres traer curas adicionales para los amiquines, también hazlo, no se te vayan a pasar. Vamos a entrar aquí, que es el lugar donde nos interesa por el tema de las flores. Nada más que, como bien les dije, precaución, amigos, mucha precaución. Igual y si me llevo coleguits para evolucionar uno y a ver si consigo uno que sea de trabajo. De hecho, hay dos coleguits. Espérame. Listo. Te quitas o le ayudas. O sea, vean el daño que levantan estos carros. Amigos míos, les puedo asegurar que de verdad el escenario está increíblemente difícil. Ya le estuve buscando otras alternativas para llegar aquí, pero realmente es el único lugar donde hay, pues buenas flores. Y otra cosa, o sea, si vas a farmear la zona, mejor atrapa a los amiquines para que no te estén molestando. Pero aún así es difícil atraparlos, ¿eh? Está complicado, la verdad, siéndoles muy, 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 muy honestos. Sí está bastante creepioso el escenario. Está bastante difícil. Creo que ahora sí se pasaron de lanza. Bueno, ya estaban muy pasados. Creo que sí necesita un pequeño nerfeito. Aparte, pues estos güeyes son nivel 40, más el buff que traen, sí están bastante complicados. Si es poco a poquito, o sea, no te vayas así a los madrazos a lo loco. Deja que la mequina haga todo para que no te estén pegando. Es que hacen ataques críticos bastante fuertes estos amiquines. Y si no, no te dejan farmear, ¿eh? Apenas llega al treinta y tantos, ya le están haciendo bolita al castor. Y el castor es de los que más aguantan, ¿eh? Lo tengo una estrella. O sea, está fuertecito. Ahí viene y todo, y lo mejor fue sacarlo de ahí. Apenas alcanza 49% de porcentaje de captura. Pero Rayo soltó un buen de esencias físicas. Soltó bastantes. Así que esto es poco a poco. El farmeo de meseta Forja Tormenta es poco a poco, amigos. No hay que alocarse tanto. Hay que irse nada más por los recursos viables. Vamos a llorar. Si ya de por sí ya estábamos llorando en las actualizaciones recientes, con esta es el triple de llorar. Apenas si se dejan capturar, o sea, es muy, muy poco todo. Este se va a dejar. Espero que seas de trabajo. Gordito. El otro que queda es un Zappi. Bueno, pues ya es un Zappi. Pero nivel 33. Ah, bueno, no tiene tanto nivel. Y el otro es un coleguit. ¡Pum! Si quiero la esencia. Ahora sí a farmearle aquí. Esto ya, creo que ya la meseta Forja Tormenta es para jugadores de nivel 45 para arriba, amigos. Y miren cuánta flor me voy a llevar. Va a ser una baba. Acabaron con todos mis amiquines en lo que canta un gallito. O sea, nada. Ese ya me vio. ¿Ven cuánto baja de salud? Baja muchísimo de vida. Y ya ahí viene, ¿eh? Ya lo entretuvo ahí el castor un poco. Está creepy, está difícil el escenario, amigos. Nos va a tocar sufrir bastante. Pero pues son los lugares donde están las flores, ¿eh? Los únicos lugares donde están las flores. Vamos a acercarnos más al fondo, porque de hecho por ahí había un cuerno llama. Vamos a sacar a... Es que ya todos mis amiquines ya han sido derrotados. Quedan un par de cuernoyemas. Voy a sacar a los evoluciones que atrapé, ¿no? Recuerden que si atrapan evoluciones que tengan más alto su nivel de Miren, desde aquí le voy a disparar. Que tengan más alto su nivel.
O sea, por ejemplo, esos miramposos y así era nivel 40 y tantos. Recuerden que tú, si tú los atrapas, sí, se me olvidó hasta la mochila. Diablo, señorita. ¿Qué estaba pensando? Ando enamorado. Ando enamorado el rey gato. Anda enamorado. Bueno, lo que quiero es llegar a las flores, a las otras flores. Miren, no sé, es que olvidé mi mochila porque la reparé. Puta madre, todo por hacerlo rápido. Ah, no pasa nada. Aquí andamos al 100. Me puedo llevar otras dos florecitas y tiro los dados. Bueno, ni modo. Porque no creo que me vaya a alcanzar. Y aquí está, bueno, miren, hay un buen de hierro. Pinche mochila, se me olvidó. Sí, pues también tienes que traer tu mochila reparada. Amigos, pues vamos por otro run. Vamos a ver, pues voy a volver a hacer todo el mismo procedimiento. Creo que, pues, como les dije, esta es la mejor opción. Es tranquilo, es relax. Todo con tranquilidad, amigos. Tranquilitos, tranquilitos. Ya hasta mejor me fui a poner una armadura que se fuera a destruir. Para no andar gastando. Tranquilos, tranquilos, amigos. Pero vean el forrazo de enemigos que metieron. O sea, creo que es camino por viaje que te topas con alguno. Sí, creo que esta vez se la aventaron. Bueno, ya no voy a decir nada. O sea, creo que ya, o sea, es obvio que esto está muy desequilibrado. 36, güey, es que no mames, 36. Ese güey tiene 40 ahorita de nivel. O no, 50 y tantos. Va a ser difícil bajarlo, pero hay que intentarlo. Ya, se ve como que me queda. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Me vio el desgraciado. Todos me vieron. Y ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen todos. O sea, nada más una descuidadita y me matan, amigos. Estas armaduras ya no aguantan. Es que la armadura ya no aguanta la defensa. Ya no la aguanta. Y hay un ciervín ahí. Hay que quitárnoslo para que pueda combatir bien el acualisco. Esperan a que pase el efecto de la defensa que te avientan los llamabúos. Rompe defensas 3000. Y ahora sí, ayúdale. Ayúdale, por el amor de Dios. Y aguanta con el satélite un poquito más. O sea, aguantan con el satélite los amiquines. Tratan de hacer lo posible por aguantar los golpes, pero no les es suficiente. Está muy, muy quebrado este tema. Más porque tengo que estar cambiando de amiquines de manera manual. Porque esa chingadera del brazalete se acaba bien rápido. Y para repararlo, te pide cositas costosas, ¿eh? Te pide cositas sí o sí costositas. Dale, tú dale, tú dales, mijo. Y luego el siguiente capítulo va a ser ecos de piedra. Vamos a buscar cómo farmear ecos de piedra de la manera más fácil. Digo, esta es como la manera más práctica de Meseta Forja Tormenta. Güey, ya es injugable, o sea, hay que decirlo. O sea, si no eres pay to win, este escenario es injugable. O sea, este está muy, muy pasado de longaniza. Ahora vamos primero para acá. Miren, otro cuerno llama, vale madres. Lo bueno es que mi acualisco, a pesar de todo, hace muy buen daño, ¿eh? Sí revienta muy buenos golpes. No escatimen en curas, cúrense a lo loco aquí. Es un tema bastante complicated. Está bastante complicado, ¿no? Vamos a bajar por acá. Digo, pues ya que ando por aquí, yo me llevo el hierro. Vamos a ponernos ahora sí la mochilita. Y estas dos plantitas, pues ya se fueron para la cura. Luego, aparte, como estas cosas tienen una reverberación en el tiempo, no es como que te cures y luego, luego tengas la salud, sino te tienes que esperar a que te curen. O sea, son muchas cosas, papus. Tienen que andarse con mucha, mucha cautela y precaución.
aquí tuve que crear un embudo para ver si puedo defenderme un poquito. Digo, ya que andamos por aquí, que sea relax, que sea relax. Vamos por las flores y en el camino ya nos encontramos con algunas cositas. Hay más del tipo fuego, así que puedo aventarles lo que les quedó de mi acualisco. Si quiero lo curo. Nos catiemen en curas. Digo, ya de paso, pues sí capturé unos susurrios, la verdad. Eso sí. Creo que encontré otra manera con el susurrio más rápida. Pues te ayudo, Acualisco, te ayudo. Porque estos cuates están bien. Bien manchados. Bien pasados de longanicita. De la que le gusta a mi amigo el Zero Saint. Es cierto, Cero. Ok. Entonces, pues vamos a llevarnos aquí esto. Completamos el camino. Termino de, pues, de cansar a mis amiquines. Ya casi llegamos a la plantación. La fácil, por así decirla. Porque pues ni está fácil ni nada. Que es aquí, entonces pues no. Ahora tocó de hierbas curativas, amigos. No, pues eso no nos sirve. Protecito, pues no lo puedo atrapar porque no lo he evolucionado. Vamos nada más a quitarnos a los de aquí para ir para acá. Digo, aquí es relax, relax, relax. Con cuidado, precaución. Ahora hay huevo. O sea, no nos tocó la plantación para nada de flores. No nos tocó. Vamos entonces para acá. A donde están todas las cebos 2. Árbol del nexo hay como 5 o 10. Un forrazo de árboles del nexo. Hay un colegui defendiendo. No, sí está creepioso. Miren, si se pudiera romper el árbol del nexo que está aquí, otra cosa sería, la verdad. Acualisco, no vas a aguantar. Pero pues ahorita se lo voy a dejar un cuerno llama. Para que se termine de cansar. Porque Acualisco sería mi última alternativa. Pues es mi más fuerte. Una, dos. Y hay que traerlo ese güey. Vente, 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 vente. Sácalo de ahí. Sácalo, porque si te ve el coleguit, estamos fritos. Vean, vean, vean el daño que hace. ¡Pum! Daño tétrico, papus. Tétrico, amigos, tétrico. Pero todo con precaución y cautela. Todo con medida, como diría la corona, amigos, la corona. Vamos a ver si se deja ese desgraciado. ¡Que pase el desgraciado! Ahí está, amigos, listo. Nuestro 58 de porcentaje sí se dejó. 1% dice ese coleguit. Es que coleguit, güey, es que miércoles. Coleguit es coleguit. Ay, güey, estaba tocando el dado en vez de tocar la cura. Qué bestia soy. Vámonos. Relax. Tranquilos, papus. Si no, no te dejan farmear la flor. Ah, con que tú también, pinche sapi traidor. Ahí está el coleguita, hay que eliminarlo. Ven, 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 ven. Tranquilos, tranquilos, papus. Ve cuánto levanta este, si es más difícil de atrapar. Tiene muchísimo menos porcentaje de captura. Tiene una tasa más baja. Pero definitivamente capturar a los amiquines te da más probabilidad de de salvar a tu amiquín, ¿eh? Eso sí es obvio. Aquí hay un cuerno llama, ya le vi las patitas. Hay que esperar a que se voltee. Lo que quería ver era qué más había del otro lado. Espérenme, 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 espérenme. Espérame, espérame. Porque lo que yo quería ya lo agarré. Yo quería ver qué había acá desde el otro día. No sé si había más plantas o qué. No, pues no, hay amiquines, ¿no? No, pues ya para allá, ya no nos sirve. Vamos a hacer otro run. No me había percatado que dentro del camino, pues en esta parte la verdad es que no hay amiquines tan fuertes. Y te puedes llevar el polímero cristalizado. La verdad es que sí me falta definir un poco más la estrategia de hacer este lugar.
Pero si tú le quieres dar prioridad a las flores, mejor guarda la energía de los amiquines o cúralos para que puedas llevarte todo esto, porque, o sea, sí, el sacrificio es grande, ¿no? O sea, combates con muchos amiquines, pero también una vez que los haces posta o los haces caca, pues te puedes inmediatamente llevar los recursos que están defendiendo. Si ustedes ya se dieron cuenta, pues solamente están haciendo eso, defender los recursos. Eso es clásico. Y para los jugadores de Westland, si tú quieres darte cuenta, siempre están defendiendo los recursos. Tú ya no puedes llegar y entrar y robarte algo así a lo loco, porque te salen un buen de enemigos, ¿no? Entonces vamos a hacer otro run. Estamos listos para hacer el último run. Y pues ya no me quedan de hecho amiquines, pero traigo curas para darle a mi querido amigo el acualisco. Miren, estos amiquines que obviamente no están poseídos por la energía del árbol del nexo rojo, la verdad es que son muy fáciles de eliminar. Pero ya cuando empiezan con temas de locura como el que está aquí enfrente de nosotros, y luego como te atacan en parejas, como lo decía la actualización, la verdad es que sí se ponen bastante pesados. Y el satélite pues no aguanta, ¿eh? De hecho ya se va a romper, ya está en amarillo. Ahora no salió nada por acá, pero ahí tenemos piedritas de hierro. Digo, creo que esto sería lo más fácil. La verdad, les soy bien honesto, en esta parte, o sea, lo que es este círculo, no me ha salido la flor ácida o la savia ácida. No me ha parecido. Pero pues si sale ahí, también es muy buena opción de farmeo, ¿eh? Y es que es necesario que te quites a todos estos amiquines, porque si no, no puedes correr. O sea, te hacen posta rápido. Mira, y ahora salió un bigotinube de este lado. No está poseído por la ira del árbol. Ah, no, sí, ya lo vi, el árbol del nexo. ¡Espérate! Con lo que nos deja curarnos, ¿eh? Si ¿Sí se va a dejar capturar? Sí, necesariamente hay que traer dados. Los dados te van a salvar de cualquier fatalidad con los amiquines, con cualquiera de estas evoluciones. Hay que irse muy, muy, pero muy tranquilos. Tener, pues sí, a casi, casi nivel 40 todas tus evoluciones buenas. Ahora sí que este lugar es tétrico, amigos, tétrico. Mucha, mucha precaución. Aprovecha todos los recursos aquí. Yo ahorita me llevé las esencias de fuego. Está bastante tétrico el escenario. Tétrico. Ahí está el árbol. Y para el colmo, el que lo está defendiendo es un coleguit. Así que sí o sí necesitas traer a amiquines de tipo fuego. Búhos, tres búhos si se puede. Con unos tres yo creo que sí la armas. Hay que ayudarle a ese carnal. Y luego correr. Corre, 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 corre. Cuando ya se pierda la provocación, corre, 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 corre. No te quedes a combatir. Para que te cures. O aviéntale el dado si quieres gastarlo. Yo ahorita ya no tengo. Chin, se lo echó bien, bien, bien. No, no. No me molesta, mi querido cuerno llama. Por mí, muy bien, hiciste muy buen trabajo. Aquí podemos aventar un rocanar. ¿Este cuál es? Ah, este es mi primer rocanar. Todavía es bueno, no tiene ventajas, pero sin embargo, es bueno el muchacho. Ya desde aquí te combato, pinche broto. Es inevitable. Ah, miren, ya llegamos a la otra plantación, a la que no está custodiada por tanta evolución. Y me llevo obviamente las esencias eléctricas. Ah, de hecho no traigo ni pistolita, No, no te pases. Entonces te voy a dejar, querido Rocanar. Me ha traído la otra. Hay un buen de polímero. Vengan, ven, 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 ven. Sí, ahí está la otra plantación. Nada más que hay que subir. Uy, no, no, ese cuate te va a hacer papilla, papu. Y es que aparte ya no traigo buenos amiquines, amigos. Todos ya los cansé. Ahora sí es de a disparito, ¿eh? De a disparito.
Oye, como que te mejoraron, pinche paseo lunar. Estás bufeadito, amigo. Bufearon a paseo lunar. Miren, papu, sí, o sea, es que pues ya las recompensas están totalmente custodiadas por los amiquines. Y aquí pues llegas a todo el polímero. Te lo llevas. Por eso es que si vas a hacer las vueltecitas aquí al escenario, trata de traerte todo al 100%. Cuidarte de que no te maten. Tratar de traer dados. Este para acá, porque sí, güey. Nos está viendo feo. No, no rompas el árbol. Es que se gasta la durabilidad del hacha. Digo, no pasa nada. Fueron dos, un par de golpes. Llegamos a la otra plantación, ahora sí. Ya se acabó también el satélite, ya no me va a defender tanto. Digo, aquí pues hay que aprovechar todos los recursos. De hecho, ya tengo la mochila llena. Ah, bueno, excepto por los tronquillos. Ahí está. Y a curarse, papus. A curarse, no hay de otra. Cuerno llama, ok. Entonces, vas. Te voy a ayudar. Listo, vente, vente, vente. Tú tranqui, tranqui, andas al 100. Llegamos a la plantación y al parecer está defendida por puros amiquines del tipo tierra. Vio por hoy un llamabú, así que pues no hay tema, le aventamos al cuerno llama. Hay que farmear muchas curas, amigos. Ya te enseñé también cómo farmear curitas. Ah, miren, aquí está más relajado. Ah, no, sí hay un árbol del nexo rojo. Y ahí viene uno y le va a ayudar. Dos apis, ¿eh? De a dos apuardos. De a dos, de a dos. Ya llegamos aquí a la plantación. Creo que no va a ser un poco más para adelante. Puedo morir en el intento. Sí, definitivamente. Ahora sí se ha convertido en una zona extremadamente peligrosa. Vamos a llevarnos ahí. 7 esencias, nada mal. 14. No está mal para los amidados de 8. Cámaras. Voy por esa plantita. No me viste, papu. No me viste. Me voy a quitar. Me voy a quitar de ahí. Hay otra plantita. Miren, me dejaron otra plantita. Este es el camino donde está cubierta de la zona. Ándale, aquí. No apareció otra vez la planta, las plantas, las flores, acá tampoco. Y ya por último vamos a intentar pasar donde... Ah, no, 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 no es más para acá. Ah, miren, sí hay una por ahí, solita, 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 pero... Nos hizo ojitos, nos hizo ojitos. Ya no traigo espacio, vean. Bueno. No pasa absolutamente nada, traemos el espacio, sí. Ya llevo usadas 20 curas, 20 pociones curativas más o menos. No, como 20, no, como 30. Llevo más, sí, 30, porque ya regresé, ya fui. Ya regresé, ya fui y volví a cargar. Sí, pues como con 30 curas de estas esencias, o como se llamen estas curas. Armadura esta completa, obviamente. Sin daño, sin destrozos. Miren, allá ahí dejaron una piedra solita. Indefendible. Ah, no, sí está defendida por un par de brotos. Y ahorita ya no me puedo poner a pelear con ellos. Vamos a subir la colinita. Y dejen esos likes si quieren ver un video de farmeando completamente toda la zona de la meseta Forja Tormenta. Digo, yo no la he visitado toda, la verdad. Me da pavor, me da miedo, pero de que se puede, se puede. Ahora sí llegamos a donde nos... interesada. Aquí es donde todos morimos. Chin, ya lo atacaron. Pues tú échatelo, échatelo, ahí te lo dejo. ¡Pum! Mandaron a dormir a mi cuerno llama. No pasa nada, ahí tenemos a Mikines. Mira, por ejemplo, te voy a... No, es que para el cuerno llama necesitas forzosamente a alguien de tipo agua. Forzosamente, ¿eh? Que los güeyes están bien duros. ¡Vean cuánto me hizo de daño! ¡Oh, daño tétrico, amigos! Te voy a curar, papu. Creo que con eso andas al 100. También esos cuates se tardan en curarse. Tardan bastante. Ahí dense, los dos. ¡Pégale, Aqualisco! ¿Ya vieron cómo se queda el amiquín así sin hacer nada? No sé por qué.
A ver, Doblex. También eres nivel 40. Espero que puedas hacerle algo a ese pinche desgraciado cuernollama. Solo déjenme llevarme estas últimas florecitas. Voy a cubrir aquí atrás del árbol del nexo rojo. Ahí ustedes dense. Ya no te puedo ayudar, ya no tengo curas. Ya no tengo, perdón, arma. Ya lo mando a dormir. Sí, pues sí. Aunque le quedó un poco menos de vida, ¿eh? Ok. ¿Qué más tenemos? Ah, Zapster. No he sacado a Zapster, ¿verdad? Zapster. Bigotinube versus Zapster. Dense, papus, dense. Yo aquí los veo. ¡No, no te vayas! Sí, si te dejas pegar, pues mejor, ¿no? Y no, no pueden con ellos. Están durísimos esos amigos. Lo mandaron a dormir súper rápido. ¿Quién más está? Queda un castor. Pero el castor para el cuernollama va a estar complicado. Le queda poco, sí. Es que aparte los amiquines con la IA que tienen, con la computación que tienen, la verdad es que están bien tarados. ¡Oh, lo mandó a dormir de 5 golpes! ¡Qué patada le dieron a mi querido amigo! Es uno con más resistencia. Paseo lunar, bufeado. ¡Bufeado! Dormido, dormido. Por último, otro rocanar. Si no, voy a tener con quién salir de aquí. Me recuerdo la primera vez que vine a este lugar. Te hacían posta con todo. No era un lugar bueno. No, pues la verdad es que sí está complicado, amigos. Está difícil llegar al lugar. Mejor no. Ay, ya no tengo arma. El daño es brutal. Lo que hacen estos amigos es brutal. Los Evo 2. ¡Fum! Apenitas. No, pues nada de daño, Nada de Nottingham. Nada de daño. El bigotinube es de trabajo ese que salió. Ahorita les muestro todo lo que conseguimos. Ya no tengo a mi quines de nivel 40, de hecho. Se me acabaron. Se nos acabaron, amigos, los de nivel 40. ¿A poco ese es 23? ¿Ese es cuál? ¿38? Oh, quedó un acualisco nivel 30. No creo que pueda mucho con él, pero tal vez le pueda hacer un poquito de daño. Ya llegó otra raíz para ayudarle acá al amigo. Les cuestan muchísimo trabajo. Muchísimo. ¡Pum! Ya déjalo, amigo. Sí, güey, Rocanar 17. No, te van a hacer popochas, amigo, popochas. Pues ya, se acabaron. Ya no tengo a miquines, amigos. Se me acabaron los LBL40. Pero, pues voy a tener que curar a Cualisco. Si no, ¿quién me va a sacar de aquí? Situaciones hipotéticas que nos podrían salvar la vida. Que te podrían salvar la vida. Oh, manches, le queda 16, le queda bien poquito de vida. Y el güey apenas aguanta 16%. No te pases. Apenas 16% y le queda una vulgaridad de vida. Diga, le queda así nada de vida. Si se deja atrapar, va a ser un choro. Bueno, por lo mientras acá me deja cortar las plantitas. Sí, miren, se dejó atrapar. Y el coleguita está volteado, amigos, volteado. Listo, dale. Ahí está. ¡Yeja!
coleguit, andas en otro rollo y yo por tanto me voy a llevar acá estas plantitas. Vean eso, oh, de a ninja, ya me vio. Ya me vio, ya me vio, ya me vio. Heridas graves, dice ahí. Me vio, me vio. Pues ya nada más me quedas tú, amigo. Eres el único nivel 40 que quedas. Y la verdad, pues este cuate es tipo tierra. De a ninja, papus, de a ninja. Listo, amigos, pues no tengo nada más que decir. La verdad es que el escenario está muy complicado. Necesitas tener paciencia para llevarte a los amiquines. Sé que también es muy complicado subirlos de nivel hoy en día, la verdad. Siéndoles muy, muy bien honesto, es muy complicado. Así que, pues espero que les haya gustado este video. Pues esta es la manera más rápida y económica de llegar a los recursos más valiosos de la meseta Forja Tormenta. Si te gustó este video, por favor no olvides dejar tu like, suscríbete y compárteselo a algún amigo. Amigos, no tengo nada más que decir, ya dije todo. Yo fui el Rey Gato, no olviden que se les quiere y se les estima. Hasta la próxima. El video, apreciaría mucho tu pulgar arriba. Recuerda que la caja de comentarios es totalmente libre de opinión. Si no te has suscrito al canal, por favor, corre a hacerlo. La ambientación musical corre a cargo del talentoso DJ Santroud. Corre para que puedas checar música sin copyright. Yo soy el Rey Gato, no olvides que si te quieres se te estima. Hasta la próxima.